Hi guys, how are you today? I hope you're fine. My name is Kike Rodriguez. In today's video, I'm going to talk about the English learning process. Voy a hablar a continuación acerca del proceso de aprender inglés. Aprender inglés es un proceso. Es algo que la mayoría de las personas no sabe. Muchos piensan que van a aprender inglés en 3 meses, como algunas escuelas lo publican, y la verdad es que sí vas a aprender inglés, pero no vas a aprender el inglés. Se aprende en niveles, entonces vas a aprender cierto nivel en ese tiempo. Entonces no es como te lo dicen. Otra cosa que, por ejemplo, se dice que muchas de las te dicen muchas escuelas, habla inglés en 3 meses. Bueno, si vas a hablar inglés, vas a decir my name is, I am from, I am 15 years old, 16 years old, like that. Vas a decir algunas cosas. Entonces, eso es solamente un nivel. No quiero hacer aguafiestas, no quiero que interpreten que no aprenderás inglés. El inglés necesita dedicación, el inglés necesita estudio, pero tú necesitas siempre mirar contenido en inglés. Necesitas acostumbrar tu oído a hablar inglés, al inglés hablado. Necesitas acondicionar tu oído, necesitas que tu cerebro se acostumbre al inglés. De la misma manera que nuestro cerebro se acostumbra al español, tenemos que acostumbrarnos al inglés. Entonces, es un proceso. Es un proceso que debemos disfrutar, porque si nos desesperamos, nos vamos a frustrar. Y no es algo muy positivo frustrarnos. Entonces tenemos que disfrutar el proceso. Algunas de las cosas negativas de este proceso es que la gente te va a decir que tienes una mala pronunciación. El inglés, si lo aprendemos de muy niños, entre más jóvenes seamos, mejor va a ser nuestra pronunciación al hablarlo. Pero si lo aprendemos de adultos, el inglés no vamos a adquirir esa pronunciación tan como de un hablante nativo. Entonces, nosotros tenemos que aprender un inglés para hablarlo, para comunicarnos lo suficientemente claro como para que se entienda, como para que las personas nos entiendan. Pero no debemos de frustrarnos si nuestro inglés no es tan perfecto. En Estados Unidos hay mucha gente inmigrante. Existe gente de Europa, de toda Latinoamérica, de Asia, y todos hablan inglés. Entonces, aquí se escuchan en las calles un inglés con muchos acentos. Un inglés, pero que sin embargo es un inglés práctico. Es un inglés que las personas lo ponen en práctica. Entonces, si tú vives en Estados Unidos, no pierdas tiempo. Ponte a hablar inglés ya. Puedes hablar cosas sencillas. Puedes comunicarte de una manera sencilla, de una manera... no tienes por qué ser profesional para que puedas hablar. Tienes que irte comunicando, tienes que ir adquiriendo cierta confianza, ¿sí? Entonces se requiere práctica, pero también necesitamos practicar ya. Tenemos que, a la hora de entrar a algún centro comercial, a la hora de ordenar comida, por ejemplo, si vas a ordenar comida para llevar, puedes decir algunos verbos. Por ejemplo, el verbo necesitar, I need food to go. Necesito comida para llevar, I need some food to go. O puedes decir el verbo querer, la quiero, I want it to go, la quiero para llevar. Puedes ir empleando algunos verbos y solamente de esa manera puedes darte a entender. Entonces, esos son mis consejos para que puedas ya hablar inglés y no tengas que estarte, pues ahora sí que acomplejando, porque
Pues porque tienes que hablarlo perfecto, si no, mejor no lo hablas. Entonces, quiero decirles que el mundo práctico no es así. Cada vez vamos a ir adquiriendo más confianza, cada vez vamos a ser más autónomos para valernos por nosotros mismos. Y si vives en Estados Unidos, date la oportunidad de convivir con gente nativa de aquí, con estadounidenses, con americanos nativos. La semana pasada tomé el tren hacia Nueva York, pero lamentablemente había mucha nieve y el tren tuvo que regresarse. Nos contó el chofer, el conductor del tren, que en 28 años que él tiene trabajando no le han regresado un tren. Entonces, las condiciones del clima son muy especiales ahora. Es algo muy fuerte, tormentas invernales muy fuertes. En ese tren había muchísimas personas. De hecho, yo era el único latino. A la hora de lunch, un señor me sacó plática. Al principio no le entendía nada porque hablaba muy grueso. Su tono de voz era muy grueso, demasiado grueso. Y solamente se escuchaba así como que... Pero conforme lo seguí escuchando, después pude entenderle cada una de sus palabras porque mi oído se acostumbró a su voz. Estuvimos platicando muy a gusto. Después, a la hora de la comida, tuve la oportunidad de sentarme en otra mesa con otras personas. Igual, la gente es muy amistosa. Empiezan a sacar plática y pues esas situaciones son las que nos van a hacer esforzarnos para hablar inglés. Nos van a hacer que saquemos a flote nuestro inglés. Entonces, date la oportunidad de ir a lugares donde existe gente nativa del inglés. Y de esa manera tú vas a lograr más confianza en ti mismo. ¿Sí? Entonces, pues estos son algunos consejos que quiero compartirles esta vez, de acuerdo a mi experiencia que estoy teniendo por acá. Y pues no me resta más que enviarles un caluroso saludo, un abrazo a todos ustedes. Los quiero mucho. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós.